La jornada del miércoles se trató todo el tema teórico respecto a rentabilidad y hoy cerraremos con el tema costos, que es medio un tabú ¿no? dentro de las organizaciones. Vamos a ver qué sale. Puntualmente, ¿a quién estaba dirigido esta capacitación? Mira, está dirigido a pequeños, medianos emprendedores o comerciantes, básicamente todos aquellos que hoy están necesitando generar información interna para tomar decisiones. Entonces, un poco brindarle algunos datos sobre cómo trabajarlos y después en futuras capacitaciones enseñarles cómo generarlos desde, la, desde los sistemas que ellos poseen. ¿no? Bueno, si hablamos de costo y rentabilidad, ¿de qué estamos hablando? Básicamente, cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de un objetivo, cuando hablamos de costo, hablamos de una estrategia. Esto es un tema: eh, rentabilidad va a ser el objetivo de cualquier organización. Que tienen que ir de la mano. Por supuesto, el tema es que cuando, cuando tenés periodos, como nos pasó a, la, a los argentinos durante mucho tiempo, donde el flujo de dinero que ingresa es importante, muchas veces se descuidan los costos. Es decir, el, el empresario está muy acostumbrado a medir el volumen y no el, el unitario. Entonces vos tenés épocas donde los costos no eran tan relevantes. Y cuando la rentabilidad empezó a caer y se dieron cuenta que el precio de mercado no lo podés trabajar, tenés que atacar sí o sí hacia atrás, tenés que trabajar en los costos internos, ¿no? Que es un poquito el lo de hoy. Bueno, aquí estamos justamente ¿no? en la época que estamos eh, pasando a los argentinos, donde tenemos costos altos y la rentabilidad disminuido. La rentabilidad ha disminuido, tenemos costos altos, es cierto, y tenemos quizás no muy buena gestión, es decir, el, por ahí existe la presunción del costo alto. Ahora, cuando vos le preguntas, bueno, ¿cuál es tu costo? Por ahí esto es una cuestión, como dicen los noacheros, una cuestión de piel, ¿no? Una sensación de piel. Y la sensación de piel, mucho la tenemos, puede ser cierta y otra cosa es tener la medida. La idea es que discutamos con números ciertos. Una vez que tengamos los números, podremos ver si el costo fue realmente el desfasaje, el margen puede haber sido tu desfasaje. La presión impositiva puede haber sido tu desfasaje, es decir, hay toda una cuestión de costos que está vinculado también a costos y gastos, ¿no? Quizás la quizá las, las herramientas que se les brinda ahora a, a los participantes de este curso eh, pueden ser aplicadas únicamente para estos microemprendedores, para las, para las pymes en este caso, de que sean fabricantes o por ahí un comercio que se dedica a la reventa también tiene, puede utilizar estas herramientas. No, no, esto es aplicable desde la pyme hasta la gran empresa, desde el que es revendedor, el que es productor. Porque en realidad eh, la, la herramienta es la misma, lo que cambia es la metodología de aplicación dentro de cada organización, en cómo accedes al dato. ¿sí? La gran empresa seguramente tiene toda una estructura sistémica y la pequeña empresa o el emprendedor tiene una estructura normalmente reducida a veces, ni siquiera una estructura administrativa. Entonces darle la herramienta es la misma herramienta, no cambia. Lo que cambia es cómo obtenes el dato, cómo accedes al dato, pero es básicamente lo mismo. ¿Los participantes, dudas, han interactuado? Mucho. Normalmente la idea es hacerlo hablar a ellos, porque venir a hablar uno en realidad eh, a veces cae en una cuestión teórica. Cuando vos lo haces participar, ellos cuentan su realidad, que a veces la realidad del interior tampoco es la misma que la de Córdoba y ni tampoco es la misma que la de Buenos Aires. Eh, es muy lindo trabajar con la gente del interior, porque ellos, para, para empezar, son muy abiertos. Ellos te cuentan sus penurias desde adentro y se brindan abiertamente, cosa que a veces en las grandes capitales es muy difícil entrarle a un empresario. Y escucharlos a ellos te lleva también a comprender cuáles son sus ideas del negocio y cuáles son sus costos estructurales que a veces ellos no lo consideran porque no llevan relevamiento. Participan mucho, la verdad que es un muy lindo grupo, una muy buena convocatoria. Yo ayer les, les, les agradecí, les agradecí y les este, refuerce al centro comercial ayer no al miércoles perdón el tema de la convocatoria que tuvo es venir a una ciudad como Villa del Rosario y tener una convocatoria como la que han tenido es fantástico eso significa que la comunidad está comprometida y el centro comercial también bueno justamente vemos muchos jóvenes sé que son los participantes quienes están arrancando quizás en sus propios microemprendimientos así es el grueso tengo, tenemos mmm, Micro hay algunas empresas grandecitas, pequeñas, hay contadores también en la sala, es decir, jóvenes contadores que por ahí vienen a querer reforzar o charlar de algunas cuestiones que ellos no lo practican a diario, porque a veces el contador trabaja en impuestos y no trabaja en la parte contable. Eh, pero el público es de lo, de lo más variado, eh, porque tenemos también emprendedores de personas que ya tienen más edad. Eh, lo bueno es la diversidad del grupo y lo que se comparten son las vivencias eso es lo que tiene atractivo estas charlas